Bien, hola, buena tarde, compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con el tema del derecho administrativo en materia de cuestiones marítimas. En realidad, para poder regular esta actividad que tiene que ver con esta clase, vamos a tener por llamarle así, una revisión de una ley que va a estar vigente no solo en el tema de la cuestión de la parte que le corresponde al tema de aduanas, ¿no? Que esa es una de las formas también de hablar de derecho administrativo marítimo que tiene que ver con el tema de importación y exportación, el trámite de aduanas, qué es lo que sucede y bueno. Nos vamos a ir directamente a la ley regulatoria en materia de navegación y comercio marítimo. Esta ley es una ley que se logra promulgar en el año de 2006. Le toca al presidente todavía en funciones. Fue de lo último que logra decretar el presidente Vicente Fox Quesada. Y bueno, esta ley actualmente sigue vigente, no ha sido derogada. Y bueno, hasta el día de hoy, en materia de navegación y comercio exterior, se está regulando a través de este tipo de normativa. Pero aquí lo trascendental es la cuestión que tiene que ver con el tema de que pues esta navegación y este derecho marítimo en realidad resultan ser actividades, ¿no? Que tienen su propia ley fundamental, pero que dependen en actividad de las decisiones de aduanas y de la Secretaría, perdón, del Servicio de Administración Tributaria, que estas a su vez dependen del Poder Ejecutivo. Es decir, viene prácticamente el confabulado de normativas que van a estar regulando navegación y comercio marítimo. Entonces, vamos a darle una revisión en esta clase a esta normativa. Vuelvo a repetir, es una normativa de 2006 y la última reforma la tuvo el 19 de diciembre de 2016. Esta reforma implica que esta normativa, a pesar de que ya tiene 3 años que no hay una adición o un proyecto de reforma sobre el texto que estamos visualizando en esta ocasión, eso no quiere decir que la normativa haya quedado sin vigencia, o bien que sea una ley vieja, ¿no? Por el contrario, en realidad es una ley nueva, relativamente nueva, 2006, o podemos decir que nueva, y con un dinamismo, pues aproximadamente de unos 3 años. Veremos en qué consiste, veremos y también podremos visualizar cómo es que va a estar también la concordancia entre esta ley, la ley aduanera, que obviamente pertenece a la cuestión administrativa, y la ley de impuestos al comercio exterior, como es importación e exportación, que también es de materia administrativa. Entonces tenemos lo siguiente, el decreto, navegación, y bueno, vamos a ir por los principios de esta normativa. Dice, esta ley es de orden público, es decir, que va a regular actividades entre el Estado y por otro lado los particulares, obviamente que se dediquen a la cuestión de comercio, por comercio marítimo. Dice, tiene por objeto regular las vías de comunicación por agua, por navegación y su protección y los servicios que en ella se prestan. La Marina Mercante Mexicana, así como los actos, hechos y bienes relacionados con el comercio marítimo, tiene que ver esta parte. Dice, quedan exceptuadas de las disposiciones de esta ley las embarcaciones o artefactos navales de uso militar pertenecientes a la Secretaría de Marina. Para efectos de esta ley se conocerá por, y bueno, ya ahí nos da prácticamente todas las regulaciones y el glosario de palabras con el cual se va a estar ocupando en esta, pues en esta normativa. Pero tenemos lo siguiente. Dice, esta regulación exceptúa a las cuestiones de embarcaciones pertenecientes a la cuestión militar y marítima. En pocas palabras, cualquier navegación que provenga de la Fuerza Militar o de la Secretaría de la Marina, que eso implica mares, policía en mares, no va a aplicar esta normativa. ¿Por qué no va a aplicar? Porque ellos se van a regular conforme a otra ley que pues tienen su propia ley regulatoria, su propia ley especial, que va a estar regulando esta actividad. Ahora vean esta parte, dice, son vías generales de comunicación por agua o por vías navegables, y pone el mar territorial. ¿Se acuerdan de lo que habíamos visto en la clase pasada sobre las divisiones? De hecho, bueno, déjenme buscarlo para que lo tengamos fresco y lo podamos visualizar ahora también, ¿no?
y de alguna forma podamos comprender cómo están estas divisiones. Ahorita que lo busque. Bueno, porque es importante ver, por lo menos para poder decretar cuáles son o hasta qué zonas en realidad pues logra llegar Híjole, no puedo quitar esto. Aquí está. Bueno, perfecto. Para que podamos comprender un poco cómo está esta división en realidad de los mares, ¿no? Perdón, es que, bueno, me marcaba una goma, pero no sé por qué lo marcaba y obviamente no podía llevar a cabo el darle clic a la imagen para poder expandirla. Bien, bueno, vamos a abrir una de estas imágenes para que podamos ver esta parte. Vean, como hemos visto con anterioridad, las diferentes zonas del mar se logran, pues se logran tipificar, se logran dividir. En este caso estamos hablando del mar territorial. Como ustedes pueden darse cuenta, el mar territorial abarca 12 millas después de la línea litoral que se haya marcado, que en pocas palabras empieza a partir de la playa. Vamos a decirlo en pocas palabras, porque en algunos lados no es así, hay una cierta medición por allí, pero bueno, son 12 millas náuticas las que a partir de esta línea del litoral del país empieza a contarse, 12 millas náuticas. Entonces, en este caso la ley, nos vamos a regresar, ¿no? Habla acerca de que las vías de comunicación para este mar tienen que ver con mar territorial, la zona económica exclusiva y aguas marinas inferiores. Nos vamos a ir a la imagen, mar territorial, zona contigua y zona económica exclusiva, es decir, hasta 200 metros después de la línea litoral que se haya marcado para el conteo de estas franjas. Entonces, es algo muy importante el poder visualizar estas dos alternativas. Entonces, vamos a regresar aquí. B, ¿en dónde más también será aplicable la cuestión de la línea fronteriza? B, los ríos navegables y sus afluentes, que también lo sean, los vasos, lagos, lagunas y esteros navegables, así como canales que se destinan a la navegación, siempre que se comunican permanente o intermitentemente con el mar, o que en todo o en parte sirvan de límite al territorio nacional, o dos o más entidades federativas que así pasen de entidad federativa a otra, o crucen la línea divisoria de otro país. Entonces, ahí también van a aplicar estas reglas de esta normativa. Los vasos, lagunas e interiores navegables, que esto ya tiene que ver con dentro del territorio nacional, ya no es con una cuestión marítima, pero sí en estos flujos de agua, como pueden ser ríos, como pueden ser lagunas, riachuelos, y bueno, estos ojos que se encuentran ya dentro del territorio, también va a ser aplicable la cuestión de la normativa en materia administrativa que estamos visualizando. Ahora dice, es de jurisdicción federal lo relacionado en las vías generales de comunicación por agua o vías navegables, la navegación de comercio marítimos en las aguas marinas interiores, ¿no? Que esto implica prácticamente ir dentro del territorio para poder llevar a cabo una actividad comercial, ¿no? Fíjense, las embarcaciones, los artefactos navales mexicanos estarán sujetos al cumplimiento de la legislación nacional, que esto también es algo muy, muy importante. Es decir, si ustedes pensaban que de alguna forma los medios de transporte en materia marítima o en materia de agua no estaban regulados, sí, sí están regulados, ¿no? Sí tienes que tipificarlos, y obviamente existen ahí regulaciones exclusivas para estas embarcaciones o artefactos navales que se ocupen para el tráfico de mercancías. Y entonces eso es algo muy importante. Ahora, ¿cuál es la legislación en materia administrativa también que va a operar en el tema del derecho marítimo? Tenemos a la cuestión de los reglamentos, tratados internacionales, la Ley General de Bienes Nacionales, la Ley Federal del Mar, tenemos una Ley Federal del Mar, Ley de Puertos, ¿no? Que esto depende también del tema del Servicio de Administración Tributaria, el Código de Comercio
la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley Federal de Competencia Económica, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Código Civil Federal y Código de Procedimientos Civiles Federal. En dado caso, la Ley del Contrato del Seguro, de la Ley de Instituciones y Sociedades Mutualistas del Seguros y la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Ahora, en materia administrativa, ¿quién es el titular, ¿no? Esto es algo fundamental. ¿Quién es el que tiene a su cargo la decisión de autoridad? ¿Quién es el que de alguna forma es quien va a decidir las cuestiones marítimas? Y tenemos aquí lo siguiente, fíjense, la autoridad nacional la ejerce el Ejecutivo Federal, ¿no? De ahí viene prácticamente que la cuestión administrativa del derecho marítimo implica la subordinación, la vigilancia y la restricción, en este caso del presidente. Entonces, de él dependen literalmente todo este tipo de actividades. Ahora, tenemos otro ejercicio, ejemplo, ¿no? Dice, ejerce el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Marina para el ejercicio de la soberanía, protección y seguridad marítima, así como el mantenimiento del Estado de Derecho en las zonas marinas mexicanas, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias. En materia de marina mercante, serán autoridades conforme a lo previsto en esta ley, la Secretaría y la SEMAR, en el ámbito de sus respectivas competencias, los capitanes de las embarcaciones mercantes mexicanas, el cónsul mexicano en el extranjero acreditado en el puerto o lugar en el que se halla embarcación que requiera intervención de la autoridad por los casos y efectos de que la ley determine, ¿no? Que en estos casos ya tiene que ver cuando, pues, de alguna forma las embarcaciones son encontradas, ¿no? O son declaradas como presuntas responsables de la comisión de delitos como el contrabando, es decir, traer mercancías que de un país a otro sin necesidad de poder pagar el derecho correspondiente, y bueno, eso también implica una sanción. Bien, en ese sentido, ¿no? Entonces es por eso es que, pues, que entra en competencia, entra en juego la cuestión de la intervención del cónsul mexicano, por una parte, y por una cuestión de la defensa de los derechos en materia en materia administrativa. Y bueno, vamos a ver esta parte. Dice, son las atribuciones de la Secretaría sin perjuicio del que correspondan a otras dependencias de la Administración Pública Federal. Cuando hablemos de la Secretaría, nos estamos refiriendo a la Secretaría de Marina. Entonces, aunque nada más aquí en la ley venga Secretaría, se hace referencia a la Secretaría de Marina. Bueno, ¿cuáles son las atribuciones de esta Secretaría, ¿no? Para poder comprender cómo es que viene la regulación en materia de derecho marítimo. Entonces tenemos lo siguiente. Primero, planear, formular y conducir las políticas, programas para el desarrollo del transporte por agua, de marina mercante y de los puertos nacionales con apego a las disposiciones establecidas en esta ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. Entonces, formular y conducir, planear las políticas para el desarrollo del transporte por agua. Representar al país en las negociaciones de los tratados internacionales en materia marítima respecto a las atribuciones que conforme a esta ley le corresponden. Ser la ejecutora de los mismos y de ser un intérprete en la esfera administrativa. Tercero, llevar el registro público marítimo nacional. Este es algo muy importante, fíjense. Así como existe un registro de propiedad y del comercio en el cual cualquier individuo que haya obtenido por cualquier medio, una nave
que pueda mo estar moviéndose o trasladándose de un lugar a otro por encima del mar o por encima del agua, debe de tener este registro. Entonces, no solamente en la cuestión de propiedades, vuelvo a repetir, todos conocemos el registro público de la propiedad y del comercio, que existe en todos los estados de la República y en algunos casos por municipio. En este caso, la Secretaría de Marina tiene a su vez a cargo al Registro Público Marítimo Nacional. Entonces, cualquier persona que obtenga un artefacto para moverse a través de aguas, bueno, ella tendrá por consecuencia la obligación de poder darse de alta en en el registro, y así para que pues también el sistema gubernamental tenga un estricto orden de las personas que pueden tener o que tienen en ese momento una nave de cuestión marítima. Ahora fíjense, integrar la información estadística del transporte marítimo mercante, que eso también es algo muy importante, es decir, es como el órgano evaluativo, ¿no? De cómo es que van a estar prácticamente la afluencia de diferentes aeronaves, de diferentes situaciones, en donde se generen estas, pues estas partes ¿cómo explicarlo? De transporte marítimo, ¿no? Obviamente, ellos van a verificar las actividades comerciales y bueno, de ahí derivarán y de ahí tendrán prácticamente la derivarán las actividades mercantes en materia marítima, es decir, las estadísticas si el comercio a través de esta actividad ha aumentado, ha disminuido y bueno, cómo se están dando las regulaciones y las diferentes situaciones a nivel internacional. Fíjense, otorgar permisos y autorizaciones de navegación para prestar servicios en vías generales de comunicación del agua, así como verificar su cumplimiento y revocarlos, suspenderlos en su caso, tratándose de embarcaciones mayores, que eso también tiene un impacto significativo. ¿Y a qué se refiere esto, no? Es lógico que en algunos casos sea forzosamente necesario, ¿no? Que de alguna forma esta opción genere esta situación de también un control. Es como cuando tienes un vehículo, lo que haces es comunicar a la Secretaría de Transportes, ¿no? Que lo tienes y que obviamente en él vas a circular. Aquí pasa exactamente lo mismo. Estos permisos y estas autorizaciones son perfectamente para poder vincular estas. Estas estos registros en donde pues obviamente se van a estar generando la viabilidad y por otro lado la propiedad en algunos casos de esta actividad mercante, ¿no? Entonces, es algo muy importante. Hay perfecto control, ¿no? Por ejemplo, a nivel terrestre,
Incluso la Secretaría de Transportes también regula el tema del transporte público. Exactamente va a pasar a lo mismo aquí. Aquellas personas que se dediquen de alguna forma a transportar a través de este medio y que, bueno, también tengan fines especulativos hacia... hacia la actividad de transporte. Entonces, ellos también deben de llevar este registro público marítimo nacional. Integrar la información estadística del transporte marítimo mercante, ¿no? La estadística si va en aumento, otorgar permisos y autorizaciones, ¿no? Para navegación, organizar y regular y en su caso prestar servicios de control de la navegación de recintos portuarios y zonas de fondeo, que eso también implica algo importante. Vamos, a veces la prestación de servicios implica el poder estar dentro de los puertos. Los puertos, pues prácticamente son... estas son cuestiones en que para poder estar dentro de esos puertos, en este caso la Secretaría tiene que tener un registro, tiene que tener o saber perfectamente... ¿De dónde? ¿En dónde, mejor dicho, en dónde van a estar ocupando? O teniendo una actividad, pues ciertas empresas, ¿no? Esto es para tener un mayor control de lo que sucede dentro de estos centros portuarios. Y es así como prácticamente van a estar regulándose. Fíjense, regular y vigilar en el servicio de pilotaje se presta en forma segura y eficiente de acuerdo con esta ley y su reglamento. Organizar, promover y regular la información y capacitación del personal de la Marina Mercante, así como otorgar certificados de competencia en los términos de la ley y su reglamento. Y vigilar su cumplimiento o de revocarlos o suspenderlos en su caso, ¿no? Es decir, ya te otorgué el permiso, pero en dado caso de que no me cumplas, o en dado caso de que pues prácticamente no ocupes de manera eficiente o con responsabilidad el permiso, podré suspendértelo. Participar con la CEMAR en la seguridad de navegación y la salvaguarda de la vida humana en el mar, que eso también es algo muy importante. La Secretaría de Marina también en el mar tiene actividades para verificar la seguridad de los transportes o de los pasajeros. Entonces, eso también implica algo muy, muy importante. Establecer en coordinación con la CEMAR las medidas de protección portuaria, ¿no? Que aplica el CUMAR, conforme a lo dispuesto en la ley de puertos, ¿no? Establecer las bases de regulación de tarifas de la prestación de servicios marítimos en el territorio nacional, que eso también implica pago de derechos, ¿no? Porque eso también el gobierno lo hace, pago de derechos para... para para el Estado, esto implica también el pago de derechos para poder estar generando actividades de esta naturaleza. Entonces, esa regulación también lo puede hacer la Secretaría Marítimos en el territorio nacional, incluidos la navegación costera, de aguas interiores, cuando en opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica no existan condiciones de competencia efectiva. Solicitar intervención a la Secretaría de Economía cuando presuma la existencia de prácticas comerciales internacionales violatorias de la legislación nacional en materia de comercio exterior, así como de los tratados internacionales, que eso también es importante. En pocas palabras, esta Secretaría también va a estar muy vigilante de que se cumplan en todo momento esos acuerdos internacionales. Entonces, no es algo o acto de la casualidad, en realidad es que va a tener un efecto bastante, bastante importante. Solicitar la intervención de la Comisión Federal de Competencia Económica cuando presuma la existencia de prácticas violatorias a la Ley Federal de Competencia Económica, imponer sanciones a esta y sus reglamentos y a los tratados internacionales vigentes en materia que les correspondan conforme a ese ordenamiento. Las señales que
las demás que señalan las disposiciones jurídicas. Ahora, no son las atribuciones de la CEMAR sin perjuicio de las que correspondan a las dependencias de la Administración Pública Federal. Este es prácticamente el organigrama, toda la función administrativa de la cuestión marítima, ¿no? Abanderar y matricular las embarcaciones de los artefactos navales mexicanos, que esto es algo muy importante. ¿Qué esto implica para poder identificar a cada una de las embarcaciones o medios de transporte que tengan un fin, marítimo? Entonces, eso también, se toma en cuenta para poder identificarlos y bueno, que de alguna forma esta fórmula aplica para que dentro de las convenciones marítimas se puedan identificar. Vigilar las vías generales de comunicación por agua y navegación, eso también tiene que ver con el derecho marítimo, el estar estos sistemas de vigilancia, vigilar la seguridad de la navegación y la salvaguarda de la vida humana en el mar, organizar, regular y en su caso prestar servicios de ayudas de navegación de radiocomunicación marítima, inspeccionar y certificar las embarcaciones mexicanas al cumplimiento de los tratados internacionales, que eso también es muy importante, es decir, existen acuerdos de cómo tienen que estar estas actividades, estas situaciones. Entonces, bueno, estas situaciones son donde pues prácticamente se puede tener un perfecto control también de las embarcaciones que van que, o que tienen su flujo de esta manera. Inspeccionar y certificar embarcaciones mexicanas, el cumplimiento de los tratados internacionales, legislación nacional, reglamentos, etcétera, que eso también es muy importante. Ellos pueden llegar a ingresar a las embarcaciones y poder verificar pues el contenido de estas, ¿no? Para ver si es que no existe alguna violación a algún derecho internacional, etcétera. Inspeccionar embarcaciones extranjeras también lo pueden hacer, si bien es cierto, se encuentran dentro de la línea limítrofe, están dentro de la zona económica exclusiva, zona contigua y mar territorial, pues pueden llevar a cabo inspecciones, ¿no? Estas inspecciones es para poder visualizar, pues prácticamente cómo es que empiezan a tener efecto estas actividades. Y esto de alguna forma es también para cuidar el resguardo, el resguardo, el ¿cómo explicarlo? El poder saber prácticamente la regulación y prácticamente la defensa del territorio nacional. Pero bueno, quiero que veamos un video que tiene que ver precisamente con el tema de la Secretaría de Marina. La CEMAR tiene una cuestión también de un brazo armado, es decir, también tiene militares a su disposición, así como el ejército, nada más que el ejército está más enfocado al tema de la defensa de la tierra. La Secretaría de Marina va a hacer todas estas vigilancias, pero también puede tener una especie de intervención de carácter militar. Es más una cuestión pues cuidado y también de resguardo para el territorio, pero dentro de estas líneas fronterizas, dentro de estas divisiones que tenemos aquí, a efecto de que pues se lleven a cabo el cumplimiento de la ley en materia internacional y nacional en materia de derecho marítimo. Thank you.
México, 11.122 kilómetros de costas, más de 3 millones de kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva, 98 puertos que nos conectan con el mundo. 1821, octubre 4, se establecen los orígenes de la Secretaría de Marina Armada de México. 1825, noviembre 23, en el mar, la primera escuadrilla naval consolida la independencia nacional. 1914, abril 21, surgen nuestros héroes navales. Teniente José Azueta Abad, cadete Virgilio Uribe Robles. Un doble pasado que forja el presente de la institución. Secretaría de Marina. Secretaría de Estado de la Administración Pública Federal. Como autoridad marítima nacional, administra todas las capitanías de puerto. Garantiza la seguridad y protección marítima y portuaria. Vigila el cumplimiento de las leyes nacionales y lineamientos internacionales. E impulsa el desarrollo del sector marítimo nacional. Para la Secretaría de Marina, su prioridad es promover, proteger y respetar los derechos humanos. Su actuar se basa en valores. Su actuar se basa en igualdad laboral, equidad de género y no discriminación. Su prioridad son las y los mexicanos. Con tecnología de vanguardia, la Secretaría de Marina apoya en zonas de desastre a través del Plan Marina, el campamento modular multipropósito e intransportable. Atiende a más de 2.000 damnificados, en coordinación con el Plan DN-3E del Ejército y con autoridades de orden local, estatal y federal. Se realizan acciones de prevención, auxilio y recuperación de comunidades afectadas y ayuda humanitaria. Da su mejor esfuerzo para la protección del medio marino, protección de mangles, atención de incidentes de contaminación en la mar y protección de especies. Con estrategias de alto nivel se brinda protección a especies endémicas, amenazadas o en peligro de extinción. Valores de honor, deber, lealtad y patriotismo son la base de la formación del personal naval. Con la consolidación de la Universidad Naval, forma el recurso humano con una educación superior y media superior. Fortalece vínculos con importantes instituciones académicas, nacionales e internacionales. Heroica Escuela Naval Militar. 6 carreras universitarias. Ingeniería en Sistemas Navales. En Hidrografía. En Mecánica Naval. En Logística. En Electrónica y Comunicaciones Navales y Aeronaval. Escuela Médico Naval, con la formación de médicos cirujanos. Escuela de Enfermería Naval, con licenciados en enfermería. La formación está cimentada, además, bajo los mejores estándares educativos. Con nueva infraestructura y tecnología de última generación, busca en todo momento una educación de calidad, acorde a las exigencias globales. El sistema educativo naval también ha sido modernizado, con un modelo integral basado en competencias. El Centro de Estudios Superiores Navales ofrece estudios de posgrado de alto nivel académico, especialidades, maestrías y doctorados que fortalecen académicamente al personal de la Secretaría de Marina Armada de México, invitados nacionales e internacionales, así como funcionarios de la Administración Pública Federal. Buque Escuela Cuauhtémoc, navío en el que se forjan los futuros marinos de la institución. Navío orgullo de la Armada que lleva el mensaje de paz y buena voluntad de los mexicanos al mundo. La historia naval de la institución es un factor determinante para conservar las tradiciones y buenas costumbres de la Armada. Con alto sentido del deber, se han integrado destacados deportistas, premiados internacionalmente, profesionales del deporte que fomentan la salud física y mental del personal naval. Las disciplinas náuticas son de gran importancia en la formación de los marinos. La música también constituye una parte fundamental de la cultura naval, a través de la banda sinfónica y demás grupos musicales de la Secretaría de Marina. Impulsa la investigación y el desarrollo tecnológico de vanguardia para el apoyo a las operaciones navales. Oceanográfico, hidrográfico, meteorológico.
impulsar la industria naval y fortalecer la capacidad operativa de su flota naval. Construcción, reparación y mantenimiento a buques y embarcaciones del sector marítimo nacional. Objetivo, fortalecer el crecimiento económico y marítimo del país. Proporcionar atención médica de calidad es la prioridad del sistema de sanidad naval integrado por especialidades médicas y científicas. Con tecnología de punta, el Centro Médico Naval es capaz de realizar estudios de alto nivel en materia oncológica, de biología molecular y bioseguridad nivel 3. Armada de México, componente operativo de la Secretaría de Marina. Institución Nacional de Carácter Permanente, Fuerza Armada que emplea el poder naval de la Federación para la defensa del exterior y como misión secundaria, coadyuvar en la seguridad interior del país. Imagen satelital permite el mapeo virtual del teatro de operaciones durante el planeamiento naval. Aeronave de ISR, patrulla aérea marítima, provee ventaja táctica así como la detección y localización de blancos de interés. Aviones no tripulados ejecutan operaciones de alerta temprana sin arriesgar al personal naval. La Armada de México es una fuerza operacional altamente capacitada, cumple con dos tareas fundamentales: Marina de Guerra, enfocada en la defensa marítima del territorio; Guardia Costera, enfocada en mantener el Estado de Derecho en las zonas marinas mexicanas. La Armada de México, como Marina de Guerra, está organizada estratégicamente en dos fuerzas navales. Primera línea de defensa marítima del territorio en ambos litorales, diseñadas para apoyar la política exterior del Estado mexicano. Su misión es garantizar la soberanía nacional, para mantener el Estado de Derecho en los mares mexicanos y coadyuvar con la seguridad interior del país. La Armada de México, como Guardia Costera, está organizada en 7 regiones, 13 zonas, 14 sectores navales y un cuartel general del alto mando. Para lograr el control y seguridad efectivos de los mares mexicanos, efectúan operaciones de vigilancia aérea y marítima. El principal componente operacional marítimo de la Armada de México es el trinomio: buque, helicóptero y patrulla interceptora. La Armada de México está conformada por grupos de élite capaces de realizar tareas de inspección y aseguramiento de posibles infractores para preservar la integridad del territorio y mantener el orden constitucional del Estado mexicano. Coadyuvan a fortalecer la seguridad interior del país mediante la colaboración de los tres órdenes de gobierno. Con tecnología de vanguardia, la capacidad de respuesta operativa es cada día más efectiva. A través del sistema de búsqueda y rescate marítimo de la Armada de México, se responde a las llamadas de auxilio de buques y embarcaciones, rescate de náufragos, apoyo con servicios médicos en alta mar y traslado de enfermos heridos. Cuando se trata de salvar una vida, cada minuto cuenta. En cumplimiento a la política de un México con responsabilidad global, participan internacionalmente con la Organización de las Naciones Unidas en misiones de mantenimiento de la paz. La Armada de México se mantiene a la vanguardia operativa con la participación de personal, unidades y equipo en operaciones multinacionales. La Secretaría de Marina está presente y lista para proteger la libertad y la seguridad de todos los mexicanos en defensa de la soberanía nacional. Pasado que nos une, presente que nos impulsa, un futuro certero con una visión estratégica, una marina cerca de ti. Para servir a México. Bien, como podrán darse cuenta, pues prácticamente hay muchas dependencias que derivan de la Secretaría de Marina. Como ya se dieron cuenta, no solamente van a estar en la cuestión militar, en la defensa del territorio, en coadyuvar, en interrumpir las embarcaciones
que estén dentro de este de estas líneas limítrofes, zona contigua y mar territorial, sino que también van a tener esta regulación de la Secretaría de Marina, ¿no? Establecer organización de vigilancia, seguridad, realizar investigaciones, actuaciones, así como designaciones de peritos facultados profesionalmente en materia de, en los términos del reglamento respectivo, coadyuvar en su ámbito de competencia con la autoridad laboral, imponer sanciones para cuestiones infraccionarias, nombrar y remover capitanes de puerto, es decir, para dirigir también el flujo en materia marítima, porque aunque no lo crean, bueno, cuando estás hablando del flujo marítimo, no hablas de embarcaciones como en terrestre, ¿no? Que son 3-4 metros, ¿no? Hablas de embarcaciones que pueden llegar a tener hasta 40 metros de largo. Entonces, este es un mundo completamente estratosférico. Establecer la coordinación para la Secretaría con la Protección de Marítima, dirigir, organizar y llevar a cabo búsqueda, rescate para la salvaguarda de la vida humana en el mar, en las zonas marinas mexicanas, así como coordinar labores de auxilio y salvamento en caso de accidentes, integrar la información estadística en los accidentes de las zonas marítimas mexicanas, ¿no? O accidentes que llegan a suceder, hundimientos, a lo mejor fallas de motores, ¿no? De las diferentes embarcaciones, administrar requisitos nacionales, representar al país en las negociaciones de los tratados internacionales, siempre y cuando tenga que ver con cuestión marítima, y bueno, estas son las situaciones. Ahora, ¿qué pasa con los puertos, ¿no? Porque también los puertos pertenecen y tienen que estar vigilados por la Secretaría de Marina. Ahora, en un puerto puedes tener esta defensa y esta situación y también tiene que ver con el derecho administrativo. Por una parte hay representación en todo el puerto en el tema de vigilancia por la Secretaría de Marina, pero por otro lado, la inspección de mercancías dentro de los puertos pues ya le corresponde en este caso a aduanas, que estas también dependen a su vez del Servicio de Administración Tributaria, ¿no? Autorizar arribos, ¿no? Despachos de embarcaciones y afectados navales, abanderar o matricular embarcaciones, los artefactos navales mexicanos, otorgar permisos de prestación de servicios de transporte marítimo, regular y vigilar las vías navegables que reúnan condiciones de seguridad, requerir los certificados o inspección de cualquier embarcación, certificar singlaturas, expedir libertas de mar e identidad marítima, ordenar las medidas que sean requeridas en el CUMAR, recibir y tramitar ante las autoridades correspondientes las reclamaciones laborales de tripulantes y los trabajadores de las embarcaciones en términos establecidos en la fracción segunda. Bueno, y prácticamente todo el auge y toda la cuestión que tiene que ver con el tema de, pues de derecho mercante. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Todo esto son facultades administrativas. Todo esto es lo que le corresponde vigilar, en este caso, a la Secretaría, ¿no? Ordenar las maniobras, vigilar las maniobras y servicios prontuarios, turnar a la Secretaría las quejas que presenten los navieros, es decir, los dueños o titulares de los de las embarcaciones, ordenar medidas que sean requeridas por la CUMAR, imponer sanciones en términos de la ley y, bueno, y demás situaciones. Después, esta propia ley, que tiene que ver ya toda la regulación administrativa, habla acerca de la marina mercante. ¿Qué pasa en el abanderamiento y matrícula de embarcaciones? Porque cada embarcación debe de tener un número de identificación y con este número de identificación se podrá prácticamente el poder tener en cuenta, el poder identificarlas de las diferentes naves y obviamente que exista un registro de estas dentro del registro marítimo. Y tenemos ahí por uso de embarcaciones, de transporte de pasajeros, transporte de carga, pesca, recreo y deportivas, todo tiene que estar registrado, ¿no? El Registro Público Marítimo Nacional, este es el que les hablaba, aquí vienen las reglas de este registro, que es como más o menos como el Registro Público de la Propiedad, nada más que aquí, en materia de cuestiones marítimas, en donde, bueno, cada titular de embarcación tendrá que, por obligación de ley, tendrá que llevar a cabo el registro correspondiente a efecto de poder determinar con mayor exactitud, pues prácticamente cuántas naves tiene y obviamente de las cuales puede hacer uso. También en el caso de empresas navieras, para actuar como naviero mexicano se requiere, y bueno, ya te dice los requisitos, agentes navieros, te habla acerca de cuestiones de la tripulación, y bueno, ya te habla acerca de toda la regulación en materia marítima, educación marítima mercante, que eso también implica con la actividad que están realizando,
y no solamente con la actividad, sino también con el registro, con la titulación, vamos, con los casos, incluso de qué hacer en casos de alguna eventualidad, del registro, bueno, todo lo demás, todas las políticas. Pero bueno, hasta aquí dejaré la clase del día de hoy, nos estaremos viendo la próxima semana, por mi parte es todo, hasta luego.